Casta Biota, municipio con historia cafetera, pero también con bastante historia durante la época del conflicto armado en Colombia. El municipio de Biota nace como una parroquia dependiente de Tocaima en el año 1777. Varios hallazgos arqueológicos y antropológicos evidencian la existencia del hombre Tequendama, quien habitó estas tierras hace aproximadamente 10.000 años. Algunos de estos registros de jeroglíficos están en sitios como las Piedras del Matrimonio, La Ruidosa, El Sepulcro y la Hacienda Los Olivos cerca al río Calandaima. Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902 representó un punto de inflexión dentro del desarrollo político y administrativo del municipio, en la medida en que el protagonismo adquirido para la finalización de este conflicto le permitió tener un territorio pacificado para la posterior estabilidad y expansión de la bonanza cafetera entre los años 20 y 40 del siglo XX. Biota logró consolidarse en la primera mitad del siglo XX como la principal región cafetera del país. Las grandes haciendas cafeteras surgen como uno de los grandes articuladores sociales, políticos y económicos en el territorio durante la primera parte del siglo XX. Posteriormente, el conflicto armado interno afectó intensamente al departamento de Cundinamarca en los decenios de 1990 y 2000. El Frente 42 de las FARC fortaleció su presencia a finales de la década de 1990 gracias al declive de la economía local y regional en torno al café. Por otra parte, las autodefensas campesinas del Casanare concentraron su actividad entre el 2003 y 2005 con una serie de acciones contra insurgentes tendientes a debilitar la influencia guerrillera y comunista en la zona. Al mismo tiempo, la Brigada número 13 del Ejército, con las Brigadas Móviles 1, 2 y 3, la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, lideraron las operaciones militares Libertad 1 y 2 durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2006, logrando alejar a las FARC de Bogotá y de Cundinamarca. Actualmente Biota es territorio de paz y su economía está basada en la agricultura, la ganadería y el turismo.